Tu deuda por fin está saldada. Si alguien es el encargado de matar a Vector del América, seré yo. ¿Interrumpiste una pelea? Eso es condena. Prepárate para tu muerte. Tú puedes, Vector Chivas. Partele su madre. Prepárate para tu muerte. ¿Sabes qué? La verdad me diste mucha pena. Con aires de grandeza, pero no pudiste ni hacerme daño. Pero una condena es una condena, así que dile adiós a tu vida. Ahora díganle adiós a sus vidas, si me vas a matar. Que sea a mí. Como quieras. Otra vez está este imbécil. ¿Este no es el pendejo al que enviamos al espacio la otra vez? Efectivamente. Vector me salvó de las garras de Mendark enviándome aquí. Lo triste es que sacrificó su vida por salvarme sabiendo que yo lo quise matar. ¿Y sabes si la pelea ya terminó? Se supone que sí. No se preocupen, yo vine a ayudarlos a partirle el hocico a Mendark. Astro, qué gusto verte, muchacho. No te iba a dejar solo, hermanito. Aparte, traje toda una resistencia de mi parte. Un esposo responsable no dejaría que su esposa fuera con él a una guerra contra un demente. ¿Tú eres un esposo responsable? Claro que no, pero mi duda es cómo y cuándo conoció a los demás ineptos. Nosotros somos la resistencia y buscamos partirle la madre a Vector Incumbias. Bueno, yo no lo quiero matar, a mí se me hace guapo. Qué incómodo será tener que hablar con Loquendo. Estos ineptos están distraídos. Serán enviados con Vector Incumbias. ¿Quién los va a matar? Fácilmente lo haría yo, pero tengo mucha hueva. Espero que mi viejo esté vivo. ¡No! Hijo de puta, ¿cómo te atreves a hacerle esto? No, me esforcé en crear el hipervector y tú ya te lo chingaste. Esto ya es el colmo, dile adiós a tu vida. Yo no hice nada malo, solo cumplí las reglas, y de hecho no tengo ni motivos para pelear con ustedes. ¿No te gustaría pasar a tomar una tacita de café? Óyeme, imbécil, esa es mi vieja. Era tu vieja. ¿Ahora en dónde estamos? Están en el día que Vector los va a matar. ¡Qué chingados! ¿Otro Vector? Jamás pensé que Vector sería un tanque. Soy una maquinota de demolición y ustedes están en mi camino. Así que díganle adiós a su vida. Abusas de que ya no estoy vivo y no soy tangible. Ya es hora de hacer amigos a ese cabrón. Jon, conviértete en mi auto. Ni que fuera tu puta gata. Es para destruir a este güey. ¿Y si mejor me convierto en un tanque? Mejor.
Pepe, somos una mente maestra y un vampiro cambia formas. No nos puedes ganar. Yo puedo contra ustedes dos. No contabas con mi cápsula de escape. ¿Cómo es posible que no se haya muerto? Curiosamente no hace tanto daño. ¿Qué hacemos para matarlo? Posiblemente su resistencia esté solamente en la parte de afuera. Tal cual un caparazón. Será vencerlo desde adentro. ¿Pero cómo? Tú no eres quien se convierte en bombas. ¿Y ahora cómo nos vamos? Pues con el poder. ¿Cómo es posible que una belleza como tú se encuentre en este humilde universo? Vector, sal a jugar. Espérame aquí, hermosura. Aprovecha que mi hermano salió a hacer pendejadas y vete a tu universo. Es más, yo te llevo. ¿Qué quieres, Peridot? Dame a Video. Ya está muerto, ya cumplió su condena, déjame llevármelo. Pues déjame decirte que tu caballo de Troya no va a funcionar. Sí, Peridot, yo sé leer mentes y aparte me vi Troya el jueves pasado, y sé que me vas a dejar una bomba que destruya mi dimensión conmigo adentro. Y sé que mientras te estoy presumiendo que no me vas a matar con eso estás reviviendo a Video. Pártele su madre mientras yo voy por el caballo de Troya. ¿Cómo chingados es que tú y ella son pareja? Realmente solo fuimos emparejados para hacer el chiste de mi riñón y el chiste del feto. Y ya lo demás es pura mamada. ¡Vector! ¡Oh sí! Versus. Bienvenido a Multiverso. Estos corazones son básicamente la representación visual de cada universo. Y posiblemente reconozcas algunos. En fin, dile adiós a tu vida. ¿Qué? ¿Cómo es posible que hayas sobrevivido eso? Vaya, eso explica muchas cosas. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que haré lo mismo que el capítulo anterior. Saluda a mi colisionador. Eso fue todo. Pero yo... ¡Cállate, idiota! Déjala en paz. Nosotros tenemos el poder de Tagamandapio. Ya se chingaron, pendejos.